Tarejo, hermoso vestuario, felicitar a los papitos y a las mamitas que han hecho un esfuerzo fantástico. Muy bien, no se vayan, que ahí nos vamos a tomar fotos, porque vamos a pasar a las dos siguientes, ¿verdad? Saliel y... Saliel y Luana, perfecto. Sabemos que la carrera de ballet es una carrera de las más largas que hay. Se necesita mucho, mucho, mucho control interno para poder hacer un alayo. Son 5, 7, 9 años, 10 años. Yo tengo amigas bailarinas de ballet que han hecho carreras de 12 años para lograr hacer alayos. Entonces es una carrera de las más largas porque se necesita armar muchas cosas por dentro. Un comentario para sus papitos, primero agradecerles porque veo que han hecho un esfuerzo en estos vestuarios maravillosos. Sí, bueno, de todo, les agradezco mucho a los papitos por la paciencia que me han tenido en todos sus ensayos, muy aparte que también hemos un extra, he estado de contra estresada con esa coreografía, pero has hecho profesor, ¿no? Todo hace para que sus coreografías, sus secuencias, su clase sea maravillosa. Les agradezco mucho a los papitos por la paciencia que me han tenido, por estos ensayos que hemos tenido también, por exigirles bastante que también practiquen con ellos en casa, que practiquen y que sigan practicando y por todo eso. Pido muchas gracias a los papitos, muchas, muchas, pero muchas gracias. Y también a las chicas, gracias a su esfuerzo también, se nota bastante cambios. Quiero felicitar a las mamitas y a ustedes alumnas porque ahora ahí veo un trabajo más parejo, lo cual me gusta. Es bien importante y sobre todo que podemos establecer una pequeña coreografía, un pequeño adagio de la chica. Como les digo, el avance del ballet es muy, muy, muy difícil. Yo también he tenido una experiencia en el ballet y es para formarse por dentro y poder estar en puntas y poder mantener un adagio, no es como nuestro ritmo que de pronto es mucho más fácil y más sencillo. Esta es la base de todas las danzas. El ballet. Tú eres un bailarín de hip hop, y ya mí lo sabes, bailarín de cualquier ritmo, el ballet te da la línea, el ballet te da la línea para tu trabajo profesional en cualquiera de los estilos de baile. Entonces, por eso es tan difícil, por eso es tan cuidadoso y tan detallista el ballet. La verdad, profesora Lady, usted no sabe cuánto tiempo, usted todavía sigue estudiando. Profesora Lady sigue estudiando todavía, ¿no? Sí, así es. Muy bien, me muero por una foto con ellas, así. Sí, pero hay una foto.
de ballet, sí, porque quiero aprovechar este vestuario que está maravilloso. Una profesita de ballet, primera, segunda. Acá. Ahí está, hay que aprovecharla que está tan linda. Me permiten las papitas, disculpen, pero me emocionó. Está lindísima. Ahí está, vamos, vamos, ya. Ahí está, está bien. Ahí, tu manito arriba. Ajá. Como bailarina, por favor. Fuertes y continuamos con modelaje estilo pareo. Gracias, mamita de ballet, gracias, preciosa. Estilo pareo. Modelaje estilo pareo. Thank you.
El aplauso para esta salida del mareo. Adelante, Graciela. Palmas fuertes para Graciela. Más suelta.